Y qué tal a todos, bienvenidos a una nuevo let's play para el canal. Esta vez se trata de Shadows of the Colossus, la versión remake que salió el 6 de febrero, este 6 de febrero, para Play 4. Vale, versión remake, como pueden ver, después de una maravillosa intro. Vale, creo que no apreté nada, se va a poner de nuevo. Si sí, empieza, no. Vale, la quiero cortar. No la puedo cortar. Omitir escena. Vale. Después de la maravillosa intro que vimos, uno que ha impactado, de hecho, yo lo estaba viendo, no. Si el juego se ve así, va a ser realmente increíble. Vamos a comenzar. Ah, vale, tenemos aquí los ajustes. Ah, vale, aquí comienza el menú. Yo pensé que no había menú, por eso comencé con la intro primero, para no saltarme nada. Vale, juego, mostrar subtítulos, todo. Sí, está todo activado, vale, eso está bien. Pantalla. Esto lo vamos a ir viendo. Hay gente que no le gusta el difuminado. A mí en particular, depende si es muy fuerte o no. Brillo pantalla, filtro. Ah, podemos jugar con... ¿En serio? ¿Qué es la primera vez que veo eso? O sea, esta opción existe en juegos como Uncharted y cosas así, pero después de que uno se termina el juego, así que es extraño. Vale, el sonido también lo tengo ya. Controles. No, cámara. Controles.
Moderno, vale. Supongo que nos van a enseñar todos los controles de nuevo. Por lo que tengo entendido, creo que esta versión remake tiene un nuevo control, un nuevo sistema de control, que no es igual al original. Pero creo que se puede usar el original, así que yo la verdad no recuerdo cómo jugar el original. Ya que lo jugué hace mucho tiempo también en la PlayStation 2. Vale, nueva partida. Normal. Aunque, sí, bueno, hace un tiempo que no juego el juego, así que. Pero la intro me dejó muy crazy, pero al tiro antes de empezar. Como les decía, tampoco quise hacer alguna. A ver, yo creo que la mayoría conoce. Los que somos fanáticos de los videojuegos conocen lo que es Shadow of the Colossus. Personaje se mucho más detallado. De hecho, extraña la sensación de verlo ahora porque al verlo me causa como que casi no recuerdo cómo era el original. A ese tal punto, ahora ya el personaje se ve tan bien que cuesta imaginarse cómo era la versión de Play 2.
Se ve muy, muy bien. Muy, muy bien. Wow. Es realmente impresionante. Básicamente tenemos que hacer alto pacto.
Muy bien. Vamos a comenzar a movernos, creo. Así es. Vale, tengo el control de la... Ahora márchate. Vale. Qué bien se ve el juego, es impresionante. Se ve igual que el... Bueno, claramente los videos estaban sobre el mismo motor gráfico. Por lo menos está la espada con y mira dónde se proyecta el rayo de luz. Vale, eso lo tenemos que hacer afuera. Oprime triángulo o X cerca de agro para montar. Vale, no me deja. Ahí sí. Oprime triángulo para que agro corra más. Para parar, mueve. Vale. Ah, sí, me acuerdo que había que apretar varias veces para que agro se pusiera en marcha. Vale, vamos a parar un momento. Miren. ¡Wow! Es increíble cómo se ve el juego. ¿Qué es eso? Que yo no, no... Me impresiona el trabajo que hicieron... Que se hizo con este remake. Quiero... ver qué es lo que es esto. A lo mejor podemos interactuar. Vale, yo no recuerdo que hacían estas cosas. Vale, vamos a ver dónde tenemos que ir. Ok. La espada nos marca hacia allá. Así que... Vamos. Vamos, compañero. A buscar al primer coloso. Vale, entonces... La idea del juego... Para mostrar el mapa y la ubicación actual. Vale. Como ven, aquí está el mapa del juego. Alejar. Mover objetos. Espada de vida. Aumenta la regeneración de salud. Flecha silbante. Ah, vale, estos son como coleccionables. Ataque cronometrado. Vale, ese debe ser otro modo de juego, quizás. Normal. Sí. Agro blasonado. Caballo café, caballo blanco. Tela de emergencia. ¿Vale? Retroceder. Vale, entonces, ¿qué le estaba comentando? Ah, sí, de la... la idea del juego. Obviamente... En el diálogo se entiende para dónde van, para dónde va la trama del juego. Así que la aventura comienza con la idea de ir a derrotar estos colosos, que de hecho ahí no los muestran en su totalidad, pero creo que son 15. O 16, no, no recuerdo bien. Vale, ¿cómo bajo del caballo? Vale, con X. Vale, aquí yo supongo que... Exacto, R2. Ahí sí. Vale, nos bajamos del caballo de agro y tenemos que continuar a pie. Mientras mantienes R2, usa para trepar.
Vale, también recuerdo en la esquina inferior derecha tenemos lo que es ese círculo amarillo, que vendría siendo la resistencia de nuestro protagonista. Y se agota con el pasar del tiempo mientras estamos colgados a algo. Una voltereta, ¿vale? Círculo voltereta, no me acordaba de eso. Vale, la cámara se gira automáticamente hacia allá. Claro, supongo que no está mostrando lo que vendría siendo el paisaje. Aquí tengo que dar la vuelta. Algo característico de que me estaba dando. O sea, que mantén, oprime, mantén para dirigir. Ah, suelta para. Vale, ya entendí, ya entendí. Básicamente cargamos, o no sé si cargamos, pero nos preparamos para saltar manteniendo apretado X y después soltamos para saltar. Con la. Para cambiar de arma primero. Vale, L2 para centrarme en el coloso. Es impresionante. Iba a comentar que. Mira las aves. Las aves que van ahí. ¡Wow! Iba a comentar que. Casi pareciera que este juego. Debería haber salido. De un principio en Play 4, así, así se siente. Vale, creo que no. Wow, increíble. Qué genial. Vale, yo recuerdo que el primer coloso, si mal no recuerdo, se puede escalar por sus piernas. ¿No es así? Así es. Ups, no pude. Oprime. Ah, de nuevo, vale. Ah, no puedo. Vale. Vale, nos estaban enseñando, no puse mucha atención, o sea, sí puse atención, pero no lo leí. Ups. Vale, nos estaban enseñando que al reflejar la luz podemos ver los puntos débiles que tiene. Señala el blanco, ¿vale? Trofeo. Veamos si lo podemos hacer agacharse. Vale, creo que este punto ya está herido. Vamos, vamos, agárrate. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos a descansar un poco aquí. Vale, continuamos. Creo que me puedo parar acá. Cuidado. Vale. Vamos a continuar subiendo.
Vamos a ir a la cabeza del primer coloso. Vale, se va a empezar a mover porque sabe que estamos aquí. Vale, eso debe haberle dolido mucho. Lo siento, amigo. Muy bien. Hemos conseguido al primer coloso. Valle del Vagabundo. De hecho, es casi como... Si bien no fue tan difícil. Entonces pareciera que... Aquí comienza la... Nuestra aventura. Vale, con el pasar del juego uno va entendiendo por qué suceden estas cosas después de derrotar a cada coloso. Y creo que después de la batalla volvemos... Exacto, lo recuerdo. Vale, tenemos el primero. Vale. Entonces tenemos que hacer, volver a repetir el proceso. Tenemos que buscar la luz y apuntar hacia el lugar donde nos tenemos que dirigir ahora. Vale, vamos a dejar este primer capítulo. Ahí viene nuestro caballo, Agro. Exacto. Vamos a dejar nuestro... este primer episodio de Shadow of the Colossus en este punto. Voy a intentar, no sé si se podrá... lograr, pero sería lo ideal dejar los capítulos como un coloso por cada capítulo. Quizás haya batallas que se compliquen más y requieran de más tiempo, así que como digo, es solamente una idea que tengo como para ir avanzando por el juego. Y eso, ¿qué más? Bueno, las sensaciones, la música del juego, la música sobre todo genera como ese ambiente nostálgico que te hace volver como a la primera vez que lo jugaste, y es muy increíble, y el juego se ve demasiado bien ahora en Play 4. Y por cierto, yo estoy en la lo estoy jugando en la PS4 normal, no la Pro, así que en la Pro de verse mucho mejor. Así que nada, vamos a despedir este capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen su dedito para arriba, se agradece mucho. Y suscríbanse al canal si quieren seguir viendo más de este Let's Play aquí.
Así que nada, me despido y nos veremos en un siguiente capítulo. Adiós.